Jaro. Tía Jaro, ¿qué es la discriminación racial? La discriminación racial es negarle oportunidades a las personas por tener en cuenta la raza a la que pertenecen. ¿Sabes algo sobre los problemas que tienen las poblaciones afrodescendientes en nuestro país? Sí, en general a las personas por relación con la raza, especialmente a los afrodescendientes en el país, le niegan las oportunidades de trabajo, de estudio, de participar en decisiones. Los departamentos que en su mayoría tienen personas afrodescendientes carecen de educación, de acueductos, de luz, de todo. Son como si fueran un mundo aparte en el país y nadie se da cuenta de eso, no lo tienen en cuenta. Ok, ¿conoces algún colombiano afrodescendiente? ¿Te ha contado algún problema que haya tenido por ser afrodescendiente? No, pues yo conozco mucho, pero pues todos se quejan de lo mismo, por la condición de su raza, por su color, por eso no les dan oportunidades básicas de algunas cosas. Siempre los discriminan en muchas partes por eso. ¿Crees que el gobierno es suficiente para ayudar a estas comunidades? No, al contrario, por eso se los tienen abandonados. Los niños de la Guajira pertenecen más o menos a esta raza, les niegan la oportunidad de su comida porque se las llevan a gente que se las roba, a las partes, como le digo, en el cuerpo no hay acueducto, en varias partes que están no tienen, el gobierno no hace nada, en realidad no hace nada. ¿Cómo crees que eso va a solucionar el problema de discriminación en el país? Pues empezando con los gobernantes que pongan atención a las cosas, que cuando alguien haga algo contra una persona de esta, haya algún tipo de castigo, de sanción, y que a los niños y a todo el mundo le enseñen que las personas todas son iguales, no importa el color que tengan, si son de la raza negra, si son amarillos, si son de cualquier parte, que no sean iguales a los otros, que en su físico no tiene nada que ver con que sean inteligentes, que sean personas buenas, que sean bonitas, que sean todo, que todo el mundo recibe un trato como de una persona. De nada. Buenas tardes, voy a entrevistar a Fabián Murillo. Fabián, ¿qué es la discriminación racial? Discriminación racial, sencillo. Es la diferencia de raza. Muy bien. ¿Sabes algo sobre los problemas que tienen las poblaciones afrodescendientes en nuestro país? Sí señor, constantemente se escucha la vulnerabilidad que tienen estas personas de color. Siempre son los más débiles, los que están, digamos, pagando el pago. Personas vulnerables. Ok. ¿Conoces a algún colombiano afrodescendiente? ¿Te ha contado algún problema que haya tenido por ser afrodescendiente? Sí, claro, conozco. De hecho, muchas personas en el Valle, en el Pacífico, conozco muchas personas, tengo conocidos amigos. Y sí, en un caso en especial, un amigo que le negaron la entrada a un bar simplemente porque era de color, era de raza negra. Muy bien. ¿Crees que el gobierno hace lo suficiente para ayudar a estas personas, a estas comunidades? En una sola palabra, no. No hace lo necesario. ¿Cómo crees que se podría solucionar el problema de discriminación en el país? Yo pienso que infundir desde la casa a los menores de edad, a los niños, infundirles desde esa edad que tiene que haber una equidad, una igualdad entre las personas, sea blanca o sea de color, afrodescendiente o blanco. Muchas gracias por tu atención. Chao. Yolanda, ¿qué es la discriminación racial?
cuáles son los problemas que tienen las poblaciones afrodescendientes en nuestro país. Sí, pero en este caso no se destinan los recursos suficientes para poblaciones como el Chocó, ¿sí? Donde hay más población. ¿Algún problema que ha tenido con ser afrodescendientes? Bueno, pues hemos visto muchos deportistas colombianos que han puesto en el mercado en ciudades, pues como que se han hecho tres perros. ¿Crees que un gobierno va a ser lo suficiente para ayudar a estas comunidades? No, realmente no. Yo creo que por ti tienen que elevarse y hacer muchas cosas para poder poner un ejemplo y poder recursos al gobierno. ¿Cómo crees que se podría solucionar el problema de discriminación en el país? Yo creo que desde el gobierno, en los colegios, en nuestras mismas familias, concientizando a los más acerca de estas personas, que pues, dándoles más respeto y no haciendo una diferencia por su color, por su raza y demás. Muchas gracias por tu atención. La discriminación racial es cuando a causa de pertenecer a una etnia diferente o otra cultura, digamos, el color de tu piel o por tener los ojos rasgados, pues se discrimina. ¿Sabes algo sobre los problemas que tienen las poblaciones afrodescendientes en nuestro país? Pese a algo, las comunidades afrodescendientes creo que no tienen, digamos, mucho apoyo por parte de nuestro gobierno en el tema de la salud y la educación. Cuando se sabe que un colombiano afrodescendiente se ha contado algún problema que haya tenido por ser afrodescendiente. Sí, tengo amigos afrodescendientes, pero no. ¿Crees que el gobierno hace lo suficiente para ayudar a estas comunidades? Creo que no hace lo suficiente, pero sí podemos hacer mucho. ¿Cómo crees que se podría solucionar el problema de la discriminación racial en el país? Que en el posicionamiento también creo que es importante, sobre todo, concientizar a los niños para que se respeten, digamos, en la forma de clase con sus compañeros, que no haya bullying por ser digamos, de una etnia diferente, color de piel, porque todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Let your demons run. Buenas tardes, voy a entrevistar a Lutari Martínez. Lutari, ¿qué es la discriminación racial? La discriminación racial es de los colores del ser humano, la primera. ¿Sabes algo sobre los problemas que tienen las poblaciones afrodescendientes en nuestro país? Sí, señor, en este momento los blancos rechazamos mucho la expresión negra, tanto el humor y tanto el color. ¿Conoces algún problema afrodescendiente? ¿Te ha aportado algún problema que haya tenido con ser afrodescendiente? Por no, pues,
puede ser el diente. Nunca se sigue. Y me han comentado que nunca se sigue. Han llegado personas morenas, negras, personas negras, que estaban siempre en los años, en los dos hermanos, porque. ¿Crees que el gobierno va a hacer algo diferente para ayudar a estas personas, a estas comunidades? No, sobre todo como son. Como están pasando ahorita en la población de La Guajira, con Chocó, no. ¿Cómo crees que se podría solucionar el problema de discriminación en el país? Lo debemos hacerlo desde casa, desde pequeño en la crianza, y tanto en los colegios, los profesores ayudarlos a educar a los muchas gracias por tu atención. Chao.